fecha de la liguilla de Copa Libertadores. Pese a que Gustavo Regemann consiguió luego la paridad, Nacional comenzaba a cimentar su clasificación al torneo sudamericano de clubes. Ricardo Canals, de quien se dijo interesaba a Colo-Colo, aumentó para Nacional en la segunda etapa. Casi al final, Revelés aprovecha el despeje de Rabaida para dejar la cuenta 3-1. Ese fue el resultado final del partido. En la segunda fecha, Nacional comienza perdiendo. Rodríguez anota para Danubio. Promediando la segunda etapa, el volante Rubén Pereira consigue el empate. Pese a dominar el encuentro, Nacional tuvo que conformarse con la igualdad. La falta de concreción de sus atacantes fue un problema que evidenció durante toda la liguilla. De los 7 goles que marcó en el mini torneo, solo uno fue obra de un delantero. Aquí es el central Ricardo Canals, quien le da la victoria ante Cerro en el partido de la tercera fecha. En la cuarta, Nacional se impone a Defensor, el otro equipo clasificado por 1-0. Anotó Gustavo Méndez, quien luego fue suspendido al dar positivo en el control antidoping. Ahí se ve a Gustavo Méndez. Por la última fecha, Próspero Silva deja a Progreso en ventaja. Nacional aumentó su presión durante el segundo tiempo, hasta que en el minuto 70, el centro de Vidal González es aprovechado por Larré. Nacional, que resultó cuarto en el torneo oficial, se clasificó campeón de la liguilla copera. Clasificado. Luego de igualar a 0 con Danubio en la primera fecha, vence a Cerro por 3-2. Alves, el número 7 primero, y Marrero luego dieron una temprana ventaja al equipo violeta. Aquí viene el gol de Marrero. 2-0 a los 15 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Cerro consiguió empatar con conquistas de Acosta mediante tiro libre y luego Andrada, que va a aprovechar este lanzamiento penal. A poco del término del encuentro, De Souza dio la victoria definitiva a Defensor, equipo que ocupó el segundo lugar durante el campeonato oficial uruguayo. Luego, por la tercera fecha, Defensor vence a Progreso. Alves marca su segundo gol en el torneo copero. Luego, Pablo Correa aprovecha el lanzamiento penal para establecer el 2-0 definitivo. El propio Correa inauguró el marcador en el encuentro en que Defensor derrotó por 2-0 al campeón Peñarol. Era la última fecha de la liguilla y un empate bastaba para que Peñarol clasificara a la Copa. Sin embargo, Carlos de Lima aumentó para Defensor. Este resultado obligó a un partido extra entre ambos para determinar al segundo equipo clasificado a la Copa Libertadores. El partido definitivo se jugó el lunes por la noche ante un público mayoritariamente adepto a Peñarol. Sin embargo, nuevamente venció Defensor, con Juan Carlos de Lima marcando a los 2 minutos de juego. De Lima se anticipa a la defensa de Peñarol y marca el primer tanto para Defensor. ...12 minutos más tarde, el centro de Bengoechea es aprovechado por Silva, quien consigue el 1-1 transitorio. Pero la alegría se transformaría luego en llanto. En el minuto 70, Almada vence a un descolocado Tuja y da a su equipo la victoria y el paso directo a Copa Libertadores. Defensor, un cuadro sin mayor historia, confirmó el crecimiento que le ha llevado estos últimos años a convertirse en uno de los grandes del fútbol uruguayo.
Auckland frente a la selección de